Resulta que está estudiando. Ya nos lo avisó Tomás González Martín, que parecía muy seguro, pero está claro que cuando Tomás tiene algo muy seguro es porque efectivamente algo muy serio hay. Y es ni más ni menos que el tema de que la UEFA ya está estudiando darle una patada en el trasero al FC Barcelona y no invitarle para el año que viene, es decir, a la competición de Champions del año que viene, independientemente de que se lleve la Liga o no. Ahí tenéis la noticia, la UEFA, esto es información de Vox Populi, estudia o sopesa dejar al Barça sin Champions por Negreira y sustituirle por otro equipo español. Es decir, podrían clasificar al, no lo sé, al quinto o a lo mejor el tercero, meterle directamente sin eliminatoria, o yo creo que descenderán un puesto y al final, en lugar de los cuatro primeros, pues será los cinco primeros, a excepción del FC Barcelona hecha. ¿Que esto es algo que se merecen? Evidentemente, o sea, para mí es bastante obvio, lógico y normal que una institución como la UEFA, que pretende ser limpia, transparente, que luego tiene también sus movidas, ¿eh? O sea, no vengamos ahora a ponernos aquí a como que la UEFA está luchando por la transparencia, ni mucho menos. O sea, la UEFA tiene mucho que callar y la Liga también tiene mucho que callar, pero esto aquí, en mi opinión, les ha venido Dios a ver, porque al final van a sacar tajada para aprovechar, limpiar un poquito su imagen como instituciones con determinadas prácticas más que cuestionables y aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, ni más ni menos que para decir, cuidado que nosotros vamos a saco con aquellos que no obedecen las reglas o con quienes han hecho tratos por debajo de la mesa. Y en este sentido, el FC Barcelona va a ser el primer damnificado. Ya lo comentaba José Félix Díaz también, nos lo dijo ayer Tomás González Martín, que la UEFA no va a tener piedad a la hora de sancionar al Barça y muy probablemente no les van a invitar. Ya sabéis, en esa petición formal que hacen los clubes en junio a la UEFA para solicitar la entrada en la Champions, parece que se van a quedar fuera y que no van a ser invitados. Que se lo pregunten al artículo que han sacado hoy en el Confidencial, donde afirman que el FC Barcelona se le han hallado hasta 7 sociedades, ha sido la agencia tributaria, hasta 7 sociedades a través de las cuales habría llevado a cabo los famosos pagos a Negreira. Lo vamos a poner aquí, la agencia tributaria concluye que el Barça usó hasta 7 sociedades para pagar a Negreira. Las diligencias instruidas hasta ahora por la fiscal Virginia Sánchez Prieto implican en la trama a una segunda compañía del hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el hijo de Negreira. Ahí continúa la trama de los pagos del Barça al vicepresidente. Es más compleja de lo que se pensaba hasta ahora. La agencia tributaria ha concluido que el club catalán utilizó hasta 7 sociedades mercantiles para canalizar los más de 7 millones de euros que abonó al dirigente arbitral y a su hijo Javier Enrique Romero. Por cierto, un dinero que, según he leído en otras informaciones, vale, no, esto no es información propia, evidentemente, retirarían de los cajeros automáticos gente, personas muy cercanas a Negreira. Así es como él nunca se mancharía yendo a los cajeros personalmente, sino que serían, según dicen otras informaciones, personas de su máxima confianza quienes se encargarían de retirar el dinero. Así que, chavales, yo esto, bueno, no es que lo vea blanco y en botella, pero es lo que se deduce de lo que se está declarando ahora mismo, que ya sabéis que se filtra todo desde la fiscalía, de lo que están declarando los que han sido llamados a declarar, la información que se va agarrando, los medios de comunicación, que son los que están, pues como el Confidencial, Vox Populi y tal y cual, que están mirando precisamente por sacar a flote todo este tipo de declaraciones que vienen a aportar más claridad o arrojar más luz sobre un tema que es bien oscuro. Y bueno, pues yo lo único que intento es hacerme eco de todo esto sin tener, recalco aquí bien recalcado, ningún tipo de información propia, ¿vale? Aquí todo el mundo es presunto, todo el mundo goza del derecho a la presunción de inocencia y desde luego desde Dr. J no vamos a acusar directamente a nadie, yo solo me hago eco de las informaciones que van apareciendo y que vamos viendo. Todo esto, no hay solamente un implicado como el FC Barcelona, sino que esto podría extender sus tentáculos a algo todavía más grande como es la federación. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la federación o de la federación dependen precisamente de los árbitros y es prácticamente inevitable asociar el tema de los pagos a Negreira de una forma o de otra con la federación. Es decir, si la federación ponía al frente o en el número 2 del Comité Técnico de Árbitros a Negreira y Negreira estaba implicado con el Barça, es porque muy probablemente antes o temprano algo podrían tener que ver y lo podríamos llegar a saber. Y es que ocurre por aquí que la Audiencia Nacional ordena investigar los pagos de la federación al hijo de Negreira. Como veis, al final
todo queda en casa. El juez da luz verde a la petición de la Liga y ordena a la Federación Española que aporte toda la información sobre los importes aportados por la Liga con cargo a los gastos arbitrales. Esto es fuente de información de Vox Populi, quien ha sacado la misma precisamente en una noticia, me parece que hace como 13 horas o algo parecido. Bueno, en esta foto se pueden detallar todo este tipo de cantidades. Veis aquí los importes, veis aquí el nombre de Javier Enríquez, gastos coaching, PF, luego por ejemplo tenéis aquí Enrique Romero, trabajo coaching, entiendo, Enrique Romero, coach, PF, y luego Enrique Romero, trabajo coaching, y aquí los importes, saldo 531, todo esto entre 2012, estoy viendo por aquí, y 2013, 2012, 2013, 2013, básicamente son los años en los que se habrían hecho esos pagos, con importes del orden de 530.000, perdón, 530, 720, había confundido aquí el 1000, 720, pueden ser en miles, no estoy seguro de esto, pero en cualquier caso 354, 742, 600, me refiero, por cada trabajo seguramente sería una cantidad diferente. Así que bueno, pues como veis, el asunto se extiende todavía más allá y ya no solo es el FC Barcelona, sino que ahora también la federación tiene que dar explicaciones por todo este tipo de gastos. Voy a dirigir a una información que no viene ni del Confidencial, ni de Vox Populi, ni de Marca, ni de As, y que es poco sospechosa de ser pro-madridista. Estoy refiriéndome ni más ni menos que a unas declaraciones que recogieron ayer en RAC 1 de Siol, que es, me parece que, presidente o director del Consejo de Deporte Catalán. Os lo voy a decir ahora con más exactitud porque viene recogido en la cuenta de Footballgate, que por cierto, un trabajo fenomenal el que están haciendo en Footballgate a todos los niveles, ¿vale? A nivel de datos y todo este tipo de cosas, nosotros nos hacemos eco de ello. Bien, en RAC 1, J. Siol, presidente del Tribunal Catalán del Deporte, la posibilidad de un descenso puede producirse. La UEFA puede juzgar hechos que no tienen trascendencia internacional. También en la lista de sanciones está la posibilidad de perder títulos. ¿Os acordáis de quién o quién nos informaba de esto en nuestro directo? Efectivamente, Tomás González Martín ya era quien hablaba de retirada de títulos para dejarlos exentos y con asteriscos en el historial de títulos repartidos. Es decir, cualquier título afectado o dentro de la época en la que todo esto tuvo lugar tendría que quedar exento, porque obviamente el Real Madrid no se lo van a dar, porque además el Real Madrid no lo quiere tampoco ni a ningún otro club. Y además la UEFA, que es justo la noticia que hemos oído, dice puede juzgar hechos que no tienen trascendencia internacional, es decir, puede no invitar al Barça. Y la tercera posibilidad es la que ya adelantó Tomás González Martín diciendo descenso, ¿vale? Y mencionando el descenso, que es más o menos o prácticamente lo que mucha gente entiende que debería ser lo normal, tal y como le pasó a la Juve y a otros equipos que al final por cosas parecidas, no creo que no tan graves, sino más bien por temas contables, terminaron padeciendo. Así que la posibilidad del descenso para el FC Barcelona existe, por supuesto, existe, puede ocurrir, podríamos verlo y además mucho antes de lo que la gente piensa. Así que mucho cuidado con todo lo que hay aquí en todo este tema, porque sinceramente creo que tenemos que hacernos eco de todo esto que está ocurriendo, en el sentido de que la gravedad es mucho mayor de lo que pensamos. Porque no de todas las fuentes puedes beber y no todas son realmente creíbles. Y si no, que se lo pregunten a toda esa banda de fanáticos que han ido a compartir un vídeo en blanco y negro de supuestas y presuntas ayudas arbitrales al Real Madrid en la Copa de Europa, y que resulta que son tan cutres que no se dieron cuenta que las imágenes de ese vídeo no son ni siquiera de el Real Madrid, sino que al final han compartido, mi buen amigo Miguel Serrano, por cierto, yo fui uno de los, o sea, fue él en su cuenta de los primeros de los primeros que se dio cuenta de que era fake este partido, ¿vale? Este partido que vais a ver aquí, que voy a compartir con vosotros, es del Bolton, es de la FA Cup contra el Manchester United, ¿vale? Y lo están haciendo pasar por un partido, ni más ni menos, lo voy a tener que parar que si no me meten el copyright, por un partido del Real Madrid en Europa que no tiene absolutamente nada que ver. Lo dice aquí, en esta cuenta de David Álvarez,
o en este caso David Álvarez es el que lo recoge. Yo lo vi en la cuenta de Miguel Serrano, al que por cierto también llamaré, porque Miguel Serrano es otro de los que ha estado dando mucha caña con todo este tema de las ayudas arbitrales al Barça, tal y cual. Y es un partido que enfrentaba, como digo, al Bolton y al Manchester United en un partido de la FA Cup, ¿vale? Así que nos den gato por liebre, porque esto no tiene absolutamente, absolutamente nada que ver con el Real Madrid. Desde luego, el que nos tire este tipo de cosas a la cara, que se vaya guardando lo que dice, porque esto no es un partido del Real Madrid, sino que es un partido de la FA Cup, repito, entre el Bolton y el Manchester United, absolutamente nada, nada que ver con el equipo blanco. Así que, bueno, que la próxima vez, por favor, estén un poquito más finos a la hora de hilar al Real Madrid o intentar meterle en alguna historia. El problema es que como ellos se piensan y tienen y están absolutamente convencidos de que al Real Madrid le han ayudado siempre, pues ahora se justifican diciendo, claro, es que teníamos que pagar a árbitros, porque claro, como todos ayudaban al Real Madrid, ya, pero ¿dónde? Pero decidme, dadme hechos, dadme pruebas de que nos ayudaran, no me vengáis con sensaciones, no me vengáis con sentimientos, poned las pruebas sobre la mesa y denunciarlo jurídicamente. Venga, hombre, historias con, de verdad. Fuera poco el número de instituciones, clubes, personas que se van a personar en la causa contra el FC Barcelona. Ayer a última hora conocimos que va a haber otra institución que no es precisamente pequeña y que va a personarse también en el tema contra el FC Barcelona. Y me estoy refiriendo ni más ni menos que, por cierto, esto era una noticia que salía justo a última hora de la noche y que, bueno, ya no me daba tiempo a compartir con vosotros. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al gobierno español, que efectivamente se va a personar en la causa contra el FC Barcelona. Aquí tenéis la noticia, ¿vale? Viene del Mundo y dice, después del Real Madrid, el gobierno español anuncia que también aparecerá o se presentará en la causa contra el FC Barcelona y el escándalo Negreira. Dejadme que os diga que Tomás González Martín es uno de los que primero dijo que el gobierno estaba, a través de sus diferentes diputados, organismos, personas y tal y cual, o sea, no necesariamente tiene que ser el presidente del gobierno, sabía del tema del FC Barcelona, y por cierto ha sacado un vídeo que luego os voy a compartir un poco, ¿vale? Para que lo escuchéis. Sabía del tema del FC Barcelona y sin embargo lo callaron. Y ahora, sin embargo, se dedican a presentarse como acusación particular en el escándalo. Cuidado con esto, que a lo mejor el gobierno termina de ir a cazar, termina cazado. Así que cuidado con el gobierno, que parece, según Tomás González Martín, que sabían mucho más de lo que dicen. Especialmente en las personas, según Tomás González Martín, de Soler y E y Z, ¿vale? Diputado por Cataluña, culé, etcétera, etcétera. El tema de Albert Soler, que también trabajó, bueno, estaba en el CSD, trabajó para el FC Barcelona. Cuidado, porque a lo mejor el gobierno puede salir trasquilado si efectivamente se presenta la acusación particular, porque al final puede terminar pillando cacho y a lo mejor en algún expediente termina con lazos con el FC Barcelona y sabiendo o a sabiendas de que había algo sucio y raro en todo este entuerto. O sea que cuidado con presentarse, yo no sé si les va a compensar o no.